¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este espacio informativo. Ya estamos a mitad de esta semana y por supuesto le invitamos a que se quede con nosotros. Esto es Noticias al Día. Nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega esta señal y dentro de lo que es la información de interés general, emiten bomberos de Tlaxcala recomendaciones por lluvias. Con el fin de evitar inundaciones en esta temporada de lluvias, el Departamento de Bomberos de la Comisión Estatal de Seguridad en Tlaxcala emite recomendaciones para evitar contingencias, ya que en años pasados se han presentado eventualidades en municipios como Chautempan, Contla, Tetlanocan, Iztacuistla, entre otros. Así lo dio a conocer el inspector de la corporación, Paco Galván Cortés. Bueno, para recomendaciones de las temporadas de lluvias, que mantengan sus drenajes y todos libres de basura, porque llega a acumular la basura, entonces hace que por medio que la lluvia no pueda fluir bien el agua, entonces es lo que se les recomienda, que tengan libre de basura, de cualquier obstáculo los drenajes. Galván Cortés destacó que realiza visitas a los municipios y concientiza a los pobladores para realizar desasolve en barrancas y alcantarillas para evitar inundaciones y encharcamientos, toda vez que cada ayuntamiento debe realizar esta labor antes de que inicien las lluvias fuertes. El otro año sí tuvimos bastantes y también igual, o sea, acudimos a ellas para realmente liberar un poco el agua, porque a veces, como le digo, se llenan los drenajes todo de basura, entonces a veces hay que esperar hasta que baje el nivel del drenaje, la basura, y agua bajando, es como va bajando el nivel del agua también. Para reportar alguna contingencia pueden marcar al 066 o bien al teléfono de bomberos 246-407-79 para que las autoridades competentes realicen su labor. En una segunda nota y dentro de lo que corresponde al tema de la educación, amplía Conalep fecha para recepción de documentos en plantel de Zacualpan. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica número 101 de Zacualpan invita a los jóvenes que egresan del nivel secundaria a inscribirse al colegio, toda vez que a pesar de que este 31 de mayo se cerró la convocatoria a nivel estatal del subsistema del nivel medio superior, la escuela da una prórroga a los interesados hasta el 10 de junio, informó Gerardo Gallegos Matamoros, director del CONALEP. Lo que es CONALEP, dado los espacios que aún pudiésemos ofrecer a los alumnos, desde luego hacemos la invitación para que acerquen a este plantel, y no solamente este plantel con el Zacualpan, sino al plantel de Amajac de Guerrero, al plantel de Teacalco, en donde hay un lugar para los jóvenes que tengan ese interés, ese ánimo de seguir estudiando. Las especialidades que ofrece son informática, administración, máquinas, herramientas y seguridad e higiene y protección civil. En el plantel Amajac de Guerrero oferta la carrera de automotriz, electromecánica industrial, seguridad e higiene y protección civil y contabilidad. Finalmente, en Teacalco, mantenimiento de sistemas automáticos, electricidad industrial, contabilidad y seguridad e higiene y protección civil. Se ofrece que en 3 años... estudiando con nosotros cualquiera de nuestras 9 especialidades, puedan tener lo que es un certificado al concluir y desde luego un título y cédula profesional, que les permite lógicamente continuar sus estudios a nivel superior en cualquier universidad. Los requisitos para inscribirse son los siguientes: copia de su acta de nacimiento, lo que sería copia de su CUR, una constancia de estudios, 2 fotografías tamaño infantil. Y lo hemos reiterado, el principal requisito que pedimos es el ánimo, el deseo que tengan por seguir estudiando y desde luego en un futuro tener una especialidad, tener un certificado en donde permite abrir las áreas, las oportunidades para poder desarrollarse personalmente y profesionalmente. Los interesados pueden acudir de 9 a 17 horas a los planteles del CONALEP en Zacualpan, Amajac de Guerrero y Teacalco, ya que recibirán documentación hasta el 10 de junio y el examen de admisión se realizará el 20 de junio. Para ir cerrando con la información dentro de lo que corresponde a toda aquella zona y como usted ha de saber en el tema de la política, supuestos grupos de izquierda le dan la espalda al PRD para apoyar a candidato del PRI en Tlaxcala.
Personajes como el expresidente, exdirigente y exconsejeros del PRD, Luis Macías, Arnulfo Corona, Víctor Vela, Raimundo Quintero y Raúl Mastranzo, la líder del PT en San Pablo del Monte, María Eugenia Piedras, expresidente municipal de Nativitas del PT, Javier Quiroz, y el alcalde de Coapiaxtla por Morena, Amado Romero Vega, quienes dijeron ser de los verdaderos grupos de izquierda, aseguraron en conferencia de prensa no estar representados por Lorena Cuellar, candidata al gobierno de Tlaxcala por el PRD, ya que es evidente que ella desprecia al partido y sus principios, porque solo le importa su proyecto personal, según dijeron. Por ello es que enfrentaron su apoyo a Marco Mena, o dieron a conocer su apoyo a este candidato, de quien dijeron tiene el proyecto más responsable y serio, ya que en el estado pues se ha acercado a la gente, escuchando sus necesidades y dando a conocer sus principales propuestas para todas las familias tlaxcaltecas. Pues ahí la información correspondiente a este tema de la educación y dentro pues de lo que son estos grupos políticos por allá en esa zona. Cambiamos de información y es que descubren cadáver calcinado en los límites de Texmelucan y Tlaxcala. La tarde de este martes se registró una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal de Texmelucan luego de recibir una llamada en donde se reportaba el cuerpo de una persona en el lugar conocido como Barranca de los Pesos, entre los límites de Texmelucan y Ixtacuizcla, este último perteneciente al estado de Tlaxcala. Por lo que al arribar al lugar, los elementos confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba calcinado, ante lo cual esperaron el arribo de peritos y agentes ministeriales para realizar las diligencias correspondientes, al tiempo en que acordonaron la zona, dejándola a resguardo de elementos de la policía del municipio de Ixtacuizcla, así como elementos de la ministerial de Tlaxcala. Lamentable suceso, el registrado allá, ya le comentamos, en los límites de Texmelucan y Tlaxcala. Por otro lado, en más de la información, Ejército llega a Texmelucan ante aumento de inseguridad. Elementos del Ejército Mexicano arribaron en las últimas horas al municipio de San Martín Texmelucan, luego de que se desatara la delincuencia en este municipio. Fernando Meneses Morán, regidor de Hacienda y secretario de la Comisión de Seguridad, dio a conocer que tal decisión se dio en una sesión de cabildo, en donde se solicitó al presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, se requería a la 25 zona militar la presencia de elementos del ejército mexicano, por lo que actualmente ya se puede notar la presencia de elementos del ejército, así como de la policía estatal, la cual, aseguró, apoya en diversos recorridos y operativos en la condonación con elementos de la policía municipal. Y bueno, pues ahora nos vamos de corridito con la información dentro de esta emisión. Y es que denuncian contaminación frente a empresa metalúrgica ubicada en Xoxtla. Durante la tarde de este martes, diversos usuarios a través de las redes sociales dieron a conocer una fuerte contaminación generada en un predio ubicado frente a la compañía Tyson Group Metalúrgica Servicios S.A.D.C.B. del municipio de San Miguel Xoxtla, situación que consideraron alarmante ante la cantidad de humo que lograron captar mediante las imágenes mostradas, lo cual ha sido una constante en aquella zona. De esta manera, pues es como damos paso a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, y es que por otro lado realizan primer concurso de muñecas artesanales con Totomoxcle allá en Calpan. En el municipio de San Andrés Calpan se llevó a cabo en días pasados el primer concurso de muñecas artesanales con Totomoxcle en 2016, en el que familias elaboraron diversas piezas con hojas de maíz que cubren la mazorca. Al respecto, Hilda Cruz, líder de Convivium Slow Food Calpan Sabores del Campo, mencionó que el objetivo es dar a conocer que en este municipio enclavado a las faldas del volcán Popocatépetl no solo se producen los frutos para elaborar los chiles en nogada, sino también artesanías que les permiten sostener a las familias mientras llega la temporada de cosecha, siendo una de las filosofías el de aprovechar todo lo que da el campo de manera sustentable, por lo que este tipo de artesanías es de gran valor. Las muñecas de Totomoxtle tienen una altura aproximada de 15 a 18 centímetros de altura, tamaño original de la hoja de maíz, mismas que deben resistir al moldeado después de ser pintadas con anilinas y elementos naturales. Pues enhorabuena por realizar este concurso por allá, pues ya en días pasados en Calpan. Niega Juan Cebonilla que policías dejaran mal herido a joven. El regidor de Gobernación, Fausto Ortiz Mejía, negó que los policías municipales de Juan Cebonilla agredían a Francisco Villegas, originario de Zacatepec, el pasado 15 de mayo, asegurando que junto con otro joven fue detenido producto de una riña entre banditas durante la celebración de la fiesta patronal, por lo que ya iban golpeados, y además señaló
que fueron trasladados y puestos a disposición del juez calificador, siendo puestos en libertad y saliendo por su propio pie después de que familiares pagaran una multa de 1.200 pesos cada uno. Finalmente, Ortiz Mejía consideró que el caso fue armado como parte de un ataque político en contra del edil Filemón Aguilar y su gobierno, agregando que el ayuntamiento responderá en tiempo y forma ante la petición emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla respecto a este suceso. Pues veremos qué es lo que sucede más adelante, pues en relación pues a este tema. Para ir finalizando, Blanca Alcalá realiza cierre de campaña en Huajochingo, cabecera del octavo distrito. Ante la presencia de más de 5.000 asistentes reunidos en la explanada Fray Juan de Alameda del municipio de Huajochingo, este miércoles la abanderada tricolor a la gubernatura de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, durante su cierre de campaña en la cabecera del octavo distrito, llamó a salir a votar este domingo 5 de junio de manera libre, además de refrendar sus compromisos para atender las necesidades de urgencia para toda la población. Están también los valerosos gentes de Miatica, están de Chocingo, están de Chocancingo, están de San Nicolás de los Ranchos, están de Calpa y por supuesto está la gente valiente de Huajochingo. Etapa de cara al proceso del próximo 5 de junio, de cara a la victoria del próximo domingo, venir a refrendar mis compromisos con todas ustedes, con todos ustedes. En todas partes siempre me han dicho, la constante ha sido la misma, queremos ponerle fin a un gobierno autoritario, queremos decirle basta a un gobierno que se olvidó de los poblanos, queremos decirle vamos a iniciar la nueva etapa de la esperanza y de las realizaciones por lo que ustedes necesitan, por esos temas que les agobian de la salud, por esas preocupaciones que tienen por sus hijos, por esos temas del campo que hoy están en el olvido, por esas carreteras y caminos que hoy están destrozados. Vamos a asegurarnos de que en lugar de que se sigan gastando grandes cantidades de dinero en la campaña del candidato del PAN para prolongar el mandato del actual gobernador, sea dinero que se dedique al campo. 1.000 millones de pesos al menos para todos los programas del campo. 1.000 millones que les permitan tener los tractores, que les permita tener el fertilizante, que les permita comercializar sus productos. Vamos, por supuesto, a hacer un programa que le responda a los jóvenes. Ya lo he anunciado y aquí vengo a ratificarlo. Quiero hoy, viéndolas a todas las mujeres de frente, viéndolas a los ojos, decirles que vengo a empeñar mi palabra de mujer. Van a tener en plan de Alcalá no solamente a su primera gobernadora, tendrán a su mejor amiga, tendrán a su mejor aliada. Vamos por la seguridad de las mujeres, vamos por las oportunidades de todos ustedes. Asimismo, en Huajochingo, Blanca Alcalá aseguró que estará del lado de todos los presidentes municipales. Sin embargo, siguen gastando lo mismo en temas que no les sirven a los poblanos. Por eso, amigas y amigos, lo he dicho y lo ratifico, estoy aquí y estoy de pie. Estoy para terminar esta batalla, pero además para ganarla. De esta forma es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. En esta ocasión, pues como le comentábamos en un principio, nos fuimos de corridito con todo lo preparado para este día, este miércoles ya 1 de junio de 2016. Lo invitamos a que nos siga en cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal y por supuesto también dentro de una transmisión simultánea en Expansión Radio mediante la página www.huajochingotravel.com. Así es que, pues no lo olvide,
síganos en cualquiera de las dos formas que le acabamos de mencionar. Nosotros le esperamos en la siguiente emisión, deseándole pase una muy buena noche. Lo esperamos más adelante. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.